Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Un gran saludo a todos los hermanos de Venezuela. También un gran saludo al canal TV Familia, a las redes sociales y a Teleaguadas. Nos vamos a reunir con mucha alegría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, esta Eucaristía, a través de este gran medio, queremos orar por todos los enfermos en las clínicas, hospitales, las personas que a través de la tecnología nos están observando, las redes sociales, a través del celular, que es un gran medio para escuchar la Santa Eucaristía, a todas las personas que sufren, por las personas que tengan tristezas y dificultades, oramos por esas intenciones. Yo te invito, que nos estás observando, que reflexiones. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué preocupación tienes? Y la ofreces en esta Eucaristía. Y así estamos unidos mutuamente. Encomienda esa intención. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y las flores, Cristo, ten piedad. Por el alma de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, piedad. Oremos. Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto y el pueblo reclamaba pan al faraón. El faraón decía a los egipcios: dirigíos a José y haced lo que él os diga. Cuando el hambre cubrió toda la tierra, José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios mientras arreciaba el hambre en Egipto.
y de todos los países venían a Egipto a comprarle a José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Los hijos de Jacob fueron, entre otros, a comprar grano, pues había hambre en Canaán. José mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo. Vinieron, pues, los hermanos de José y se postraron ante él. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero él no se dio a conocer, sino que les habló duramente. ¿De dónde venís? Contestaron, de tierra de Canaán, a comprar provisiones, y los hizo detener durante 3 días. Al tercer día les dijo, yo temo a Dios, por eso haréis lo siguiente, y salvaréis la vida si sois gente honrada. Uno de vosotros quedará aquí encarcelado, y los demás irán a llevar víveres a vuestras familias hambrientas. Después me traeréis a vuestro hermano menor, así probaréis que habéis dicho la verdad y no moriréis. Ellos aceptaron y decían, estamos pagando el delito contra nuestro hermano cuando le veíamos suplicarnos angustiado y no le hicimos caso. Por eso nos sucede esta desgracia. Intervino Rubén. No os lo decía yo, no pequéis contra el muchacho y no me hicisteis caso. Ahora nos piden cuentas de su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, pues había usado intérprete. Él se retiró y lloró. Después volvió a ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de gentiles, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos míos, estamos muy contentos. La Eucaristía es un regalo de Dios. La Eucaristía es una bendición de Dios. Yo siempre digo esta frase y les comparto.
el que se aburra en la misa se va a aburrir en el cielo. Desde ahora tenemos que enamorarnos de la misa, valorar la misa. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué es la misa? Un pedacito del cielo acá en la tierra. ¿Qué es la Eucaristía? Un encuentro con Dios. ¿Qué es el cielo? Un encuentro eternamente con Dios. Esta liturgia en torno a la Eucaristía es una eterna liturgia que se va a vivir eternamente con la presencia de Dios. Hijos míos, a enamorarnos de la misa. Yo los motivo, los animo a que evangelicen en sus hogares. Lleven a sus hijos, lleven la familia, lleven la suegra y el suegro, lleven la familia, porque familia que reza unida, permanece unida. Entonces la Eucaristía es una bendición. Por eso los motivo a que caminemos de la mano de Dios en esta historia de la salvación. Es que la Eucaristía son bendiciones. La gente me pide milagros. Padre, quiero ver un milagro. Y yo les digo, ¿qué mejor milagro que Jesús en la Eucaristía? La gente me pide milagros. Y yo les digo, busca el Sagrario, busca el Santísimo, arrodíllate. Y ahí vas a ver grandes milagros en la vida de cada persona. Hijos míos, nos falta orar. En esta sociedad actual, la oración. Que todo lo que hagamos sea fruto de la oración. No hacer porque toca las cosas, no. Todo, si lo hacemos con fe, recibiremos bendiciones. En el Evangelio, tan hermoso, en el día de hoy, vemos que Jesús llama a los apóstoles a seguirlo. Les da hasta instrucciones. Les dice que vayan a tantos lugares, a esas ovejas descarriadas. En la actualidad, ¿cuántas ovejitas alejadas de Dios? ¿Cuántas ovejas indiferentes a las cosas de Dios? Yo los invito a que caminemos de la mano de Dios y evangelicemos. Nosotros en la actualidad tenemos que ser esos discípulos. Todo bautizado está llamado a evangelizar. Todos los que me están observando a través de este gran medio, estamos llamados a evangelizar unos a otros, empezando por la familia, empezando en el barrio, en la ciudad, en las calles, en los distintos sectores de nuestras vidas, en el trabajo. ¡Ay de mí si no evangelizo! La gente me dice, padre, yo tengo los mismos pecados, ¿qué me voy a confesar si es lo mismo? Y yo les pregunto, ¿y evangelizan? No, padre, no evangelizo. También podría ser causal, porque todo bautizado está llamado a evangelizar, a llevar el nombre del Señor. Nosotros como cristianos católicos, tenemos que anunciar el nombre del Señor. A veces me da risa cuando la gente dice, padre, no, es que yo soy cristiano. Yo les digo, mucho gusto, yo también soy cristiano. El Papa Francisco también es cristiano. Les enseño que nosotros, nuestro nombre es cristianos, nuestro apellido católicos, porque católico significa universal. Nuestra iglesia está en todos los rincones del mundo evangelizando a esas ovejas descarriadas que Jesús invitó en las instrucciones a esos discípulos, también nos invita actualmente. El Evangelio no se quedó hace 2000 años atrás, ¿no? Está actualizado y nosotros tenemos que actualizarlo. Y en el último versículo dice, vayan y proclamen, el reino de los cielos está cerca. Hijos míos, está cerca ese encuentro con Dios. Ese encuentro se nos da también a través de la Eucaristía, a través de la palabra. Qué hermoso es tener fe. Somos afortunados. Tenemos que agradecer que tenemos fe. ¿Cuántas personas no tienen fe o no son bautizados? Nosotros recibimos ese regalo del bautismo. Son bendiciones en nuestras vidas y ser alegres en el Señor. Tuve la oportunidad de estar como misionero en Santiago de Chile y allí conocí la vida de un santo, San Alberto Hurtado, y decía, contento Señor, contento. Todas personas, todos los bautizados tenemos que estar contentos en el nombre del Señor. Hijos míos, yo los invito que en este tiempo oremos. Muchos dirán, bueno, ¿y este padrecito quién es? Yo soy el padre Hilder Andrés,
Gómez López, de la Arquidiócesis de Manizales, esta hermosa arquidiócesis. Desde acá queremos evangelizar a través de estos grandes medios. Hijos míos, quiero también dar un saludo a ese pueblo aguadeño. Yo soy aguadeño, a todos los aguadeños Dios los bendiga. Hijos míos, qué hermoso es tener fe. Nuestra iglesia no tiene fronteras porque la iglesia es universal. Nuestra fe no tiene fronteras, no tiene límites, porque todos somos hijos de Dios, todos somos bautizados, todos somos personas creyentes en el nombre de Dios. Caminemos, hijos míos, entonces en esta historia de la salvación con la mirada fija en Dios. Y quiero decirles que estamos muy contentos en esta semana. Se aproxima este domingo 16 de julio, son las fiestas de la Virgen del Carmen, estamos en las novenas. Tengo una hermosa parroquia, que también les doy un gran saludo, la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Qué hermoso, hijos míos, tener fe. La Virgencita María nos conduce a su Hijo Jesús. Acá en Colombia, la Virgen del Carmen es patrona de los conductores. Patrona de los conductores, es hermoso. Un niño, les comparto una anécdota, me decía: padre, padre, ¿cuántas vírgenes Marías hay? Y yo les decía: ¿cuántas mamás tienes? Padre, yo tengo una mamá. Muy bien. ¿Cuántos vestidos tiene la mamá? Mi mamá tiene muchos vestidos. Al igual, la Virgen María, como buena mujer, le encanta estar bien vestida, bien elegante en su momento, y por eso tiene su vestido propio. En esta semana los motivo a que hagan la novena a la Virgen del Carmen, patrona de nuestras vidas y corazones y de todos los conductores en Colombia. En este mes de julio también se celebró la Virgen de Chiquinquirá acá en Colombia. Y la Virgen de Chiquinquirá une nuestros países hermanos, como Venezuela y Colombia, unidos con la Virgen María, porque también ellos son muy devotos, los venezolanos. Te felicito a ese pueblo hermoso, como son tan devotos a la Virgen de Chiquinquirá. La Virgencita une nuestras vidas y nuestros corazones. Dios me los bendiga y que la Virgen María nos conduzca siempre a su Hijo Jesús. Amén. Vamos a hacer esa hermosa oración universal. Oremos por las siguientes intenciones. Decimos: escúchanos, Señor. Pidamos por el Papa Francisco, por todas sus intenciones, por todos los obispos, sacerdotes, por todos los bautizados, para que siempre seamos fieles a Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos por todos los bautizados, los hermanos en Venezuela, un gran saludo, y los encomendamos en sus intenciones, en sus familias. Oramos también por TV Familia, un gran medio de comunicación en la evangelización, Teleaguadas, las redes sociales que nos unen y acercan el mensaje de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos por las personas que nos están observando enfermitas, en clínicas, hospitales, en los hogares que están enfermitas, para que Jesús, que es el médico de los cuerpos y las almas, les dé la salud. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos por las personas que no tienen trabajo, que se preocupan, sufren cómo llevar el pan de cada día. Que sea Jesús que les dé esa esperanza y les ayude a conseguir ese trabajo que tanto anhelan. Oremos. Escúchanos, Señor. En un momento de silencio, yo te invito, a través de este medio que nos están observando, cierra tus ojos y pídele al Señor lo que más necesitas. Todo eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en Él.
porque solo Él te puede sostener. Porque solo Él te puede sostener. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. En nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendecimos tus santos, con ellos unidos a los ángeles. Nosotros queremos celebrarte, y jubilosos te alabamos por siempre cantando. Santo es el Señor, digno de adoración, mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, santo es Él, santo es Él, Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo de Manizales, Monseñor Gonzalo Restrepo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. En este momento piensa en ese familiar que ha partido a la casa celestial, que ha nacido a la vida eterna, un ser querido, una mamá, un papá, un familiar. Piensa el nombre de ese ser querido y lo ofrecemos en esta Eucaristía. Y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, alegres por ser hijos de Dios, vamos a cantar el Padre Nuestro con mucha alegría. Y este Padre Nuestro va a ser cantado con ese fervor por todos nuestros hermanos de Venezuela, por el canal TV Familia. Que Dios bendiga ese hermoso canal como evangeliza. Orar también por todas las redes sociales que nos están observando y por Teleaguadas. Cantamos con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad.
así en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a tal necesidad de Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Quiero servir a tu lluvia, mis hojas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí.
yo seré la tierra que mana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Oremos. Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagrémonos a la Virgen María, orando por todos los que nos están observando a través de este gran medio. Quiero pedirle a la Virgencita María que bendiga al canal TV Familia, que a través de este gran medio, a través de ese canal, nos permite unir estos dos pueblos, Colombia y Venezuela, mandando un mensaje espiritual, un mensaje de amor, que es la palabra de Dios. ¿Qué nos une? Jesús. ¿Qué nos une? La Eucaristía. ¿Qué nos une? Nuestro bautismo. Dios bendiga a TV Familia y bendiga a Teleaguadas. Y decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Y en prueba de filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre Bondad, guardarme y defenderme como hijo y posesión vuestra. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Hijos míos, a evangelizar, esa es la tarea que nos queda a todos nosotros después de esta Eucaristía, salir a llevar el nombre de Dios en la familia, en los valles, en los pueblos y sectores. Que Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora nuestra muerte, ahora y a la hora de nuestra muerte.